Hola, ¿qué tal? El próximo 14 de julio el Café del Infante de Villaviciosa de Odón será testigo de excepción de la actuación de la troupe del Cretino, que para todos interpretará la obra Cuentos Negros para Hombres Blancos. No se pueden perder esta gran cita cultural y su director y actor ya se encuentra con nosotros pues para motivarnos precisamente a ello. Él es Mariano Aguirre. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días, Lidia. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Y el próximo 14, cita obligada, ¿verdad? Para no solo los vecinos de Villaviciosa de Odón, sino de toda la zona sur. Claro, efectivamente. ¿Qué se van a encontrar en Cuentos Negros para Hombres Blancos? Pues en cuentos negros para hombres blancos hay tres relatos negros del África Negra, relatos populares del África Negra, mezclados o ilustrados o glosados con danzas negras, danzas afro, interpretadas por Eric Araujo, bailarín brasileño, y Yudeskia Llanes, bailarina cubana. No son africanos, pero ambos son negros, ambos participan de la cultura negra, puesto que en Brasil y en Cuba, pues claro, hay mucho negro y muchísima persona de origen negro y con un folclore basado en lo negro. De hecho, en Cuba, lo afrocubano es importantísimo en cuanto a folclore. Y, por tanto, resumiendo, el espectáculo es o sería una mezcla de teatro juglaresco, griot, que es como se llaman los juglares en el África Negra, con danzas africanas, danzas folclóricas africanas. En definitiva, ¿es un espectáculo quizá también incluso destinado para todos los públicos o sí, no? Sí, sí, claramente. El título puede parecer un tanto infantil, pero claro, es para hombres, cuentos negros para hombres blancos, no para niños blancos, que podría serlo. Es una obra para todos los públicos. Siempre, siempre procuramos que nuestras obras sean para todos los públicos. Algunas no, porque son o expresan cosas muy fuertes, vedada supuestamente a los niños, pero desde luego esta obra está abierta para todos los públicos, todos los sexos, para todos. Para que les sirva de ejemplo, incluso aquí les vamos a mostrar precisamente una danza africana, de la cual, o gracias a ella, se pueden hacer buena cuenta de lo que va a suceder el próximo día 14 de julio en el Café del Infante. Veamos y disfrutemos. Thank you.
Pues sin duda lo hemos hecho, lo que les prometí, hemos disfrutado con ello mucho más, lo van a hacer el próximo día 14, con grandes dosis cómicas también este espectáculo, porque es un poco la tónica general de la troupe del Cretino. Sí, generalmente hacemos teatro cómico, porque es lo que más vende, lo que más se nos pide, y lo más fácil en cuanto que llega antes y llega mejor al espectador. Por tanto, las obras, los relatos son cómicos. Uno de ellos es el mono sabelotodo, que es un mono que ve cómo dos personas meten en un gran barco a dos ejemplares de una misma especie, un ejemplar macho y un ejemplar hembra, y luego cómo se desencadena un gran diluvio. En fin, es el mito universal del diluvio, que nosotros como personas occidentales, cristianas, judeocristianas, conocemos mediante la Biblia, mediante el Antiguo Testamento, pero que es un mito y un relato prácticamente universal, y los negros también lo tienen, los negros africanos. Por tanto, se recrea aquel mito y se miman los distintos animales de la fauna africana. Luego hay otro que es la Hustik, que es ruiseñor, y es un relato, este dramático, no es cómico, muy bonito, también de una cierta difusión universal, en la cual un ruiseñor simboliza el amor entre un hombre y una mujer, pero es un amor prohibido, puesto que la mujer pertenece a un harén y pertenece, por tanto, a un hombre concreto, y ama, no obstante, a un hombre que no forma parte de su círculo, que no es su señor, por así decir. Y se comunican mediante el canto del ruiseñor. El canto del ruiseñor simboliza los corazones de ambos amantes, se funden en uno, y ese uno es el corazón del ruiseñor, es su canto, es su presencia. Y la historia acaba mal, acaba en tragedia, porque el señor del harén dará muerte al ruiseñor, con lo cual simbólicamente está matando la relación, esa relación adúltera entre la mujer, esa especie de odalisca, y el hombre a la cual ella ama. Y la tercera historia es La princesa y el ogro. Tiene un título muy infantil, pero no tiene por qué serlo. Es un ogro, un caníbal, que ha secuestrado a una princesa, la lleva dentro de un saco, va por la zona pidiendo de comer, y a cambio de la comida que le dan en los pueblos, la princesa canta, y él también ofrece el baile de la princesa, lo ofrece, pero luego se niega a entregarlo, so pretexto de que la comida que le han dado era muy mala, era de baja calidad, era bazofia. Al final, mediante una serie de sortilegios, el padre de la princesa, el rey, conseguirá liberar a la princesa, y la princesa por fin bailará, para, en este caso, para todos los espectadores. Esos son los tres relatos, y luego habrá tres coreografías de Yudesquia, que es la bailarina, una bailarina cubana, y dos de Eric Araujo, que es el bailarín brasileño, que ambos trabajan conmigo. ¿Es un espectáculo propio de Factoría La Troupe del Cretino? Sí, sí, todos, prácticamente todos lo son. Digo prácticamente todos, porque tenemos un único espectáculo cuyo autor no somos nosotros, que es Shakespeare and Shakespeare, una obra en la cual hay monólogos del dios Shakespeare, en inglés Shakespeare y en español, por eso Shakespeare, ¿no? Shakespeare y Shakespeare. Y es la única, todas las demás son de autoría propia. Y en esta también, lo que pasa es que, claro, nos basamos en relatos africanos, pues que yo he leído aquí y allá, también algunos son de mi infancia, y luego pues nosotros los transformamos, los modificamos, al final acaban siendo más nuestros que del autor anónimo negro africano que los escribiera tiempo a. No es la primera vez, de todas formas, que actuáis en el Café del Infante. No. Ya sois viejos conocidos de la población de Villaviciosa. Máxime, porque Mariano es además vecino de esta localidad. Efectivamente, sí. Yo creo que empezamos a trabajar ahí en el 97, si mal no recuerdo. El anterior director del Café del Infante en la parte cultural
nos llamaba sus actores de plantilla, porque íbamos con grandísima frecuencia, a lo mejor actuábamos 16, 18 veces al año o más incluso. Luego hubo un cambio en el arrendamiento del café, puesto que el café pertenece, junto con todo el edificio, al ayuntamiento, y la señora que dirige ahora el café nos llama, pero nos llama menos, ya nos gustaría que nos llamara que más. Que fuera más. Efectivamente. Pero en fin, ya no somos de plantilla, por así decir, somos invitados, pero en fin. Yo en pero bueno, caso, todavía se acuerda de vosotros, sí, que sí, es no, importante, sí, y tal sí, y sí, como sí. está ahora mismo el mundo del teatro, que la cosa sí. está complicada, bueno, en todos los sectores. Sí, sí, pero... pues España está francamente mal y es dificilísimo colocar nada y es dificilísimo ganar tres perras, ¿no? Entonces, sí, eso es cierto. Entonces, cualquier oferta de trabajo hay que cogerla y agarrarse a ella como a un clavo ardiendo, ¿eh? De todas formas, ya en tu caso, toda una vida dedicada al mundo del teatro, de la interpretación, porque sí. ya fue hace 25 años aproximadamente cuando te diplomaste precisamente en arte dramático en Londres, nada más y nada menos. Sí, en la escuela East 15, que por cierto cumple en este año su 50 aniversario. Me han invitado a que fuera, pero teniendo en cuenta lo bien que está mi bolsillo. Se va a dejar pues, para otra ocasión. Sí, creo que desde luego que lo celebrarán sin mí. Yo me hubiera encantado poder ir, ver a mis antiguos compañeros, a mis profesores, que algunos de ellos habrán muerto ya, pero no puede ser, no puede ser. Bueno.